Buenas, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este encuentro tercero del curso de Apocalipsis. La palabra de Dios constantemente nos invita y nos llama a vivir en presencia de Dios. Sabemos que por las circunstancias que cada uno de nosotros vive, a veces nos cuesta profundizar en el estudio de la palabra. Pero la palabra se debe convertir en nuestra propia vida un testimonio ardiente de amor por Dios. Por eso, la invitación constante de la iglesia es precisamente a vivir lo que el Señor nos pide en su palabra. Y Apocalipsis no es la excepción de esa norma, porque también es un libro inspirado. Es un libro donde Dios vuelve a hablar en un sentido tal vez escatológico, con toda la reseña del final de los tiempos, pero que es también un libro, Apocalipsis, que responde a una circunstancia concreta. Cada libro de la Biblia responde a una llamada. Una llamada no solo de atención, sino también de conversión. Apocalipsis, más allá de ser un libro de miedo, es un libro que nos llama constantemente a la conversión del corazón. Convertir nuestro corazón para Dios y poner nuestra vida en las manos del Señor. Por eso, antes de iniciar cada encuentro, nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que sea Dios quien guíe e ilumine este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy venimos nuevamente a descubrir tu palabra y a que a través de esta palabra puedas darnos testimonio de santidad y de virtud en medio de nuestra vida. Que este encuentro de hoy sea una llamada a la conversión y también una llamada a la santidad para que podamos vivir en tu presencia y podamos seguir tus enseñanzas como nos los pides en la Santa Palabra. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a avanzar un poco más en los capítulos 6, 7 y una introducción al 8 del 1 al 5. Vean, en estos días que hemos venido viendo, ya muchos de ustedes, algunos han comentado en la página de la parroquia que les ha gustado y que al mismo tiempo están descubriendo Apocalipsis. Y sí, yo he tratado de que descubramos la belleza de Apocalipsis, más allá de pensar de que es un libro de miedo, oculto, con un código a descifrar, más bien es un libro que responde pastoralmente a una necesidad concreta. Un libro que, si nosotros nos adentramos en él y vamos descifrando todos los signos, símbolos y elementos, vamos a descubrir la riqueza de una obra literaria única, de una obra literaria homogénea, pero que va a destellar como un rayo de luz, un manantial de sabiduría y de gracia para cada uno de nosotros. Me alegra mucho que estén disfrutando de este viaje, de este encuentro, y que también ustedes puedan invitar a otros a vivir esta experiencia, porque para mí es una experiencia que nos enriquece, tanto ustedes que están como oyentes en sus hogares, como yo acá desde mi casa y haciendo este estudio profundo, cada vez más me impresiono de lo que el Señor quiere transmitirnos. Entonces, al ponernos en la presencia de Dios, que es lo más importante, y dejando que su Espíritu sea quien guíe e ilumine este encuentro, vamos abrir nuestras Biblias. Ya yo tengo la mía, si han visto desde el saludo inicial, la tengo abierta porque me gusta que tengamos un contacto con la palabra.
Yo sé que ustedes están muy pendientes de lo que yo voy a decir y de las frases que van a sacar de este encuentro y de las enseñanzas, pero sí es importante, y yo se los pido, yo no los estoy viendo, pero yo se los pido que ustedes abran sus Biblias. Cada vez que vengan a este encuentro, abran sus Biblias. Y cuando abran sus Biblias, háganlo con emoción, con entusiasmo. Hay muchos que tienen la Biblia empolvada en sus hogares, ¿no? Hay que empezar a desempolvarla. Yo sé que muchos tienen la Biblia en sus teléfonos, en sus tablets, pero también es bueno tener el contacto con el libro, porque ese contacto también fomenta mi deseo de descubrir la palabra. Por eso yo debo tocar la palabra y debo sentir esa palabra para que esa palabra pueda realmente habitar y las enseñanzas contenidas en ella puedan hacer efecto en nuestra vida. Nosotros nos acostumbramos a veces a escuchar la palabra, pero no debemos acostumbrarnos. Una vez una dirigida espiritual mía me decía: ay, padre, cuando ya yo me conozco el evangelio del día, salto y paso a otro porque ya ese me lo conozco. No, la palabra siempre es nueva y renovadora. Y aunque nos podamos aprender algunos capítulos de la Biblia, algunos pasajes, siempre es bueno leerlos, porque la palabra siempre tiene algo nuevo que decirnos. Yo me he leído Apocalipsis muchísimas veces, y eso no quiere decir que no siempre vuelva a él para releerlo, para rumiarlo, para interiorizar todo lo que este libro trae para nosotros. Así que yo también les hago esa invitación a ustedes a que abran sus Biblias, a que si no tienen, consigan una, busquen una o pídanla de regalo a las madres ahora este 15 de agosto. Así que mucho ánimo y nos ponemos en presencia de la palabra para que sea ella quien guíe y quien inspire nuestro encuentro. Así que, hermanos, como dicen por allí, manos a la obra. Muy bien, como siempre voy a compartir la pantalla con ustedes, ustedes que ya conocen la dinámica de este curso, ustedes saben cómo ya es este curso. Entonces, hoy es el tema 3, los 7 sellos y el 7º sello. Hoy aparece un elemento nuevo. La semana pasada hablábamos de el libro, el cordero, y ahora nos aparece un nuevo elemento en Apocalipsis, y es el tema de los sellos. Vuelve a aparecer la imagen del cordero que rompe los 7 sellos. Recordemos en el encuentro pasado que el profeta Juan se encontraba en un dilema, en una tristeza existencial, porque no había nadie quien fuese capaz de abrir el sello. Y quien era el único capaz de abrir el sello, él no lo encontraba. Pero ahora, en este capítulo 6, vamos a descubrir que aquel que abre los sellos del libro es el Cordero. Esa imagen tan conocida y tan profundizada por nosotros. La imagen del Cordero que tenía apariencia de un cordero degollado. Y ese cordero estaba junto al que está sentado en el trono. Así que vamos a leer unos versículos de este capítulo 6 para ir entrando en calor. Y seguí viendo. Cuando el cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes. Oí, decía con voz como de trueno: ven, mire, miré, y había un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz hasta cuando, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudidas por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes y dicen a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sostenerse? Vamos viendo en este primer capítulo que hemos leído cómo hay un progreso en el relato de los acontecimientos. Lo primero que tenemos que descubrir es que Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Y la revelación se va dando progresivamente. Y por eso los significados de cada uno de los elementos que aparecen en este libro, tenemos que irlos descubriendo de manera paulatina. O sea que no puede ser de manera inmediata, porque puede llegar a nosotros la confusión. Puede ser que sean tantos los signos y símbolos que utiliza el autor sagrado que puede generar en nosotros un poco de confusión, al punto de llegar a colapsar y decir, cierro el libro y sigo leyendo otra cosa. Como pasa muchas veces cuando pretendemos leer Apocalipsis sin un acompañamiento que es importante para poder descubrir, para poder conocer. Y ustedes tienen que fijarse mucho al pie de página de sus Biblias. Siempre hay comentarios importantes que no podemos obviar. Nos cuesta leer esa letra pequeña, sí, pero dice muchas cosas interesantes explicando el contenido. Ese contenido que no podemos nosotros obviar. Ahora bien, el Cordero rompe los 7 sellos. Y con este capítulo 6 comienza la segunda sesión de la segunda parte de Apocalipsis, llamada sección de los sellos. Estos sellos con los cuales los hijos son marcados van a ser una intervención definitiva de Dios, tanto en el aspecto de castigo como en el de premio. Esto va a ser una anticipación funcional respecto a esta última conclusión.
una conclusión que evidentemente ha llegado a nosotros de manera maravillosa y que nosotros debemos empezar a descubrir. A descubrir porque el Señor tiene algo nuevo que decirnos. Tiene siempre cosas nuevas que hablarnos. Y como Dios siempre es capaz de hablar al corazón. Hay una fuerza mesiánica de Cristo. El autor de Apocalipsis ha advertido esta instancia y nos ha ofrecido un cuadro más completo. Pone de relieve la palabra ven. La escuchamos unas 7 veces, hasta el momento 6 veces. Esa palabra que primero aparece con la imagen de un caballo blanco, el jinete lleva un arco y se marcha victorioso para vencer otra vez. Hay caballos de distintos colores que tienen un dominio sobre alguna parte de la tierra. Y ese dominio se lo ha dado Dios, pero de manera temporal. Porque acá vamos a ver una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Pero como vamos a ver en la conclusión de este libro, siempre va a prevalecer el bien por encima del mal. O sea que el mal no tiene la última palabra. En Apocalipsis, el mal es temporal, no definitivo. El hombre y la mujer en su angustia puede pensar que el mal es definitivo, pero no. El mal es circunstancial, es temporal, pero no es permanente. A nosotros no nos pasan cosas malas todos los días, al contrario. Hay momentos malos y momentos buenos, pero son muchos más los buenos momentos que vivimos que los malos que pasamos. Y el autor la señala mediante un lenguaje simbólico, un poco denso. Nos resulta bastante complejo, pero que vale la pena ver en detalle. Al lado de las fuerzas de signo negativo, hay un signo positivo. Si ustedes fueron escuchando o leyendo, se pudieron dar cuenta que hay un punto de quiebre entre esa fuerza que se contrapone y que van a ser el indicio de un nuevo momento, la preparación. Porque toda catástrofe, porque toda acción negativa va a tener como consecuencia una abundancia de bien. Puede ser que ese mal sea temporal, que ese mal perdure un tiempo, pero no siempre. Y esto es lo que quiere advertir el autor sagrado. El autor sagrado dice que esas fuerzas contrapuestas van a hacer resurgir la fuerza única y absoluta de Cristo, el Mesías, simbolizada en el jinete de caballo blanco. Blanco porque la pureza de aquel quien lo cabalga es por encima de todo y de todos. Podemos hacer una comparación con Apocalipsis 19:11. Vamos a leer ese capítulo en ese versículo concreto. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi en el cielo un caballo blanco, el que lo monta se llama fiel y veraz, y juzga y combate con justicia. No nos queda duda que el que cabalga el caballo blanco es el Cristo, el Mesías, el justo y fiel
como lo define el capítulo 19, versículo 11. Se trata del propio Cristo, que en el momento final de la historia se presentará con una energía viva, victoriosa, y va a apartar todas las fuerzas negativas. Así que este capítulo 6 que hemos leído nos dice que el mal es temporal y que el bien que viene de Dios será absoluto y definitivo en el final de los tiempos. Como nosotros que guardamos la esperanza de que esta pandemia no va a durar para siempre. Es algo temporal que pasará y que nos dejará a cada uno de nosotros un gran aprendizaje. Que este capítulo ojalá nos haya dejado a nosotros no solo interesados por descubrir todos estos elementos, sino también con la esperanza y con la certeza de que el bien prevalece siempre por encima del mal. El mal que hace ruido, indudablemente, pero el bien que se forma, que se gesta desde el silencio de un bien que es capaz de producir más bien, mucho más. Así que aquí vemos todos estos signos, todos estos elementos. Quiero detenerme en el quinto y en el sexto sello. Se presenta la instancia de los mártires que presionan ante Dios para que se restablezca cuanto antes el equilibrio perturbado en sentido negativo con su inmolación. La comunidad que leía Apocalipsis en un momento determinado se preguntaba, ¿valió la pena que Cristo se haya inmolado en la cruz? Porque pareciera que el mal sigue haciendo de las suyas y nuestra comunidad y nuestra gente está sufriendo. Por eso el reclamo, por eso la sangre de los primeros mártires van a ser testimonio vivo para la iglesia futura. Aunque exista un reclamo por parte de los hombres, Dios siempre dará mucho más de lo que el hombre espera realmente. En el sexto sello es un cuadro anticipado proféticamente porque presenta el final de la historia de la salvación. Dios y Cristo no son indiferentes ante el mal. Hay una imagen subjetiva de la cólera de Dios y de Cristo. Leemos al final de este capítulo 6, dice, caiga sobre nosotros y ocúltanos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sostenerse? La esperanza cristiana se funda en la segunda venida de nuestro Señor. Y nuestro Señor vendrá con gloria y con majestad a juzgar a vivos y muertos, como rezamos en el credo. Pero tenemos que dar una conclusión final a este capítulo en sentido positivo de la historia de la salvación, porque todo tiene un propósito. Aunque el mal nos rodee, del mal también se puede sacar muchas cosas buenas. El autor nos presenta a una muchedumbre salvada, porque aquellos que derramaron su sangre por amor a Cristo, hoy están gozando de la eterna salvación en el cielo. Y que la comunidad no olvide las dificultades de la persecución, porque para llegar a la gloria del cielo debemos pasar por el suplicio de la cruz. Por eso los servidores de Dios serán preservados. Y aquí vamos ahora a leer el capítulo 7 y a descubrir todo lo que este capítulo nos trae. Dice, después de esto, vi a cuatro ángeles de pie
en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se habían encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causen daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En este episodio, capítulo 7, puede parecernos misterioso, porque después que vimos cómo los jinetes venían a ser, casi todos ellos, mucho mal a la tierra, ahora un ángel marca la frente de un grupo de personas, distinto de la muchedumbre, distinto del corriente, ¿no? Que son los 144,000, que anticipando personalmente algunas características de la situación final de la salvación. Este número que ha sido discusión con algunas sectas protestantes, porque 244,000 serán los salvados. No, esto no es un número concreto y absoluto, es un número de plenitud, es un número en proyección que ojalá nosotros entremos dentro de ese número. Pero no podemos ser tan literales y tan radicales de pensar de que ese número es definitivo. No, es un número de plenitud. De plenitud para aquellos que han preservado, para aquellos que han sido fieles al cumplimiento de los mandatos de Dios. Y antes del gran día, la devastación universal causada por los cuatro ángeles, los siervos de Dios están sacados de las 12 tribus de Israel, pero no son los israelitas del Antiguo Testamento. El hecho es que cada una de las tribus se multiplica por 1,000, dando un número de totalidad. O sea que todos podemos entrar en ese número 144,000. Obviamente que el número puede, en un punto, como causar un choque, porque uno dirá, entraré yo, seré yo de... Pero sabemos que es un número incalculable e ilimitado, y la muchedumbre inmensa, teniendo así una salvación inmensa y definitiva. Me acojo a las palabras de Primera de Timoteo, que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y ahora vamos avanzando mucho más en estos capítulos. Vamos a ver que el Cordero que está allí, que va a elegir a los que han sido perseverantes y constantes, y que estas almas purificadas, que es la sangre de muchos de mártires, vemos ahora una apertura al último sello en el capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Le fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Hermanos, acá se pone de relieve las oraciones de los santos y el desarrollo sucesivo
del centenario de las trompetas. Aquí como que hace un preámbulo a los elementos que veremos en el próximo encuentro. Acá han sido los sellos, luego serán las trompetas. Y de esta forma, el séptimo sello encierra todo lo que le queda al libro. Primero, silencio en el cielo por casi media hora. Mediante esta expresión enigmática, se quiere resaltar la atención que se presta en el cielo a las oraciones de los santos. Es en el silencio sagrado que acompaña la acción litúrgica. El ángel segundo cogió entonces el incensario mediante la sustitución del fuego que había que echar sobre la tierra por el incienso. Unido a las plegarias, se señala el efecto que dichas oraciones tienen sobre la tierra, de donde se elevaron. Es decir, que Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Una oración que se hace siempre, una oración que se hace siempre con generosidad. Una oración que siempre se hace con disposición de espíritu. Dios sabe escuchar las súplicas de sus hijos. Hermanos, sé que a veces es un poco difícil de poder explicar detalladamente cada uno de los elementos, pero quisiera que nos quedáramos para finalizar con tres ideas que nos ayudarán a profundizar y que luego ustedes vayan nuevamente a los textos y vuelvan a releerlos para que esos textos puedan hacer en ustedes, ¿verdad?, eco, mella allí en el corazón. Pregúntense. Hoy hemos hablado mucho de esas fuerzas de bien y de mal, pero que sabemos que el mal no tiene la última palabra, que es mucho más el bien que se hace que el mal que se está produciendo en este momento. ¿Y cómo vencemos al mal? A fuerza de bien. Y que el mal no tiene la última palabra. Y que Dios siempre tiene la última palabra. Que no nos perturbemos por los acontecimientos que puedan estar sucediendo en este momento. Porque pareciera que hay mucha enfermedad, muerte, mal, como las comunidades vivieron en sus momentos crisis. Las comunidades cristianas. Nosotros también tenemos que vivir nuestras propias crisis. Tenemos que tener nuestros propios problemas. Pero debemos hacerle frente. El hombre y la mujer de hoy quiere huir de los problemas y quiere alcanzar una felicidad que no corresponde al plan de Dios, que parece ilusa y no realista. Seamos más objetivos y vayamos a la fuente, que es Cristo. Hermanos, los sellos nos dejan una gran enseñanza. Nos dejan que Dios tiene poder en el tiempo y en la historia. Y que Dios, aunque muchas veces permanezca en silencio, no deja de hablar. Porque Él es la palabra infinita. Y en Él se contiene todo el bien que nosotros anhelamos, que nosotros aspiramos. Por lo tanto, no nos abrumemos por el mal que acontece, sino que busquemos hacer el bien que hace falta a una humanidad necesitada de remisión y redención. Segundo, la llamada a la santidad es clarísima en estos tres capítulos. Que hay una recompensa para quienes perseveran en la fidelidad y en el amor a Dios. Que no siempre es malo todo. Que al contrario, hay un bien que produce vivir de cara a Dios. Y que no tengamos miedo de expresar, que no tengamos miedo de decirle a Dios que queremos ser santos. Porque para ser santos o para llegar a serlo, tenemos en primer lugar que creernos que podemos llegar
a lograrlo. Hoy nadie aspira a la santidad porque parece ser una cosa pasada de moda o inalcanzable. No, al contrario. La santidad es el adorno de la casa de Dios. Y por lo tanto debemos nosotros aspirar y hacer el propósito serio y concreto de llegar a alcanzar. Tercero y último, nunca olvidar que las oraciones que hagamos en la tierra llegan siempre a Dios. Porque son como el incienso, como el aroma agradable a Dios. Así que no dejemos de orar. Yo siempre he dicho que vamos a salir de esta pandemia, de esta situación difícil, a punta de oración, pero de una oración sincera y de rodillas delante de Dios. No apenas, no superficial, sino profunda y abierta. Así que las oraciones que se elevan desde acá, desde la tierra, sinceramente, llegan siempre a Dios. Mucho ánimo, mis queridos, y nos unimos en santa oración y nos unimos ante Jesús en el altar, y que hoy nos haya quedado como enseñanza que el bien es siempre agradable a Dios y que procuremos hacerlo. Y como decían algunos santos, no nos cansemos de hacer el bien y que busquemos el bien antes que el mal, antes que cualquier otra cosa. Damos gracias infinitas a Dios porque nos ha permitido encontrarnos hoy nuevamente para profundizar y agradecer por todas las cosas buenas que nos ha regalado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les envío a cada uno de ustedes la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima.